¿no? Yo voy a dar un poquito, dar un mensaje a toda población que sepan de esta historia que ha pasado de 1980 hasta 2000. Esa opción de pobreza, muerte, han quedado pues muchas personas violadas, muchas personas torturadas, asesinadas, desaparecidas. Bueno, muchas madres solteras, miles de niños huérfanos que ahorita mismo están en la orfandad. Quedé huérfana a los 2 años de edad. Entonces ya, bueno, cada sonido que escuchábamos, pues no dormíamos ni en nuestras casas, no dormíamos en el monte. Tuve que pagar tan caro, ¿por qué? Por ser esposa de militar, uno, que ellos detectaron donde vivía. Fui también torturada por manos de ellos, dejada y humillada. Luego, enviudé. Entonces, a mí se me hace una doble afectación y la lucha que tengo para poder emprender y seguir emprendiendo la lucha de mi Cusco es con esa razón. ¿Por qué? Porque el Estado a mí me dio la espalda. El país es verdaderamente un conflicto armado donde se vulneraron todos los derechos de las personas. Mi esposo fue desaparecido en el año 1989, un 10 de diciembre, en la cual marcó mi vida porque me dejó con dos hijos. Mi hijo, el segundo hijo, que tiene 22 años, no conoce a su padre. Hubo matanzas, desapariciones, muertes, violaciones. Bueno, fue todo un desastre, ¿no? Porque lamentablemente estuvimos nosotros en el medio y fuimos nosotros los más perjudicados. Señor presidente, marque usted la diferencia en comparación a aquellos gobernantes que durante 20 años gobernaron a nuestro país y que lamentablemente durante esos 20 años se desgarró de dolor, de sangre nuestro país. Y que hoy, en su condición de presidente, tiene que asumir toda esa responsabilidad, que no fue responsabilidad suya, pero que por ser gobernante de nuestro país, hoy tiene que asumirla.